la velocidad por tiempo que va a tener en dirección I más D, dirección J. Obviamente eso queda metro, porque se anula segundo por segundo. ¿Pero esto es un vector? Sí. Por eso es el referente de I y J. Ah, ya entendí. Sí. ¿Listo? Ah, listo. Es sencillo, pero pues peligroso porque no se hace muy típicamente. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? ¿Listo? ¿Ya les dio? Por aquí un amigo me dijo, profe, ya más o menos le dio. Vamos a revisar eso y es, bueno, miren, como esta expresión es de tipo vectorial, incluso yo puedo usarla y decir, no, mire, R final, ¿qué va a ser? Pues pongo mi R inicial. Mi R inicial ya me lo dieron. No me lo dieron como yo esperaba, pero me dijeron la posición inicial es 0 y la posición inicial en Y también es que 0. Entonces me dice, ah, bueno, entonces miremos eso. Recuerden, estas cosas en R3 o en R2 o en R5 se ven complicadas, pero realmente no son qué. No lo son. Claro, cuando uno le va a enseñar a esos muchachos, digamos en un colegio o eso, pues generalmente uno no acude a este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque ya son demasiado que sofisticadas para ellos. Entonces uno allá enseña siempre que escalarmente, porque escalarmente es muy sencillo. Yo le enseño a ustedes vectorial porque creo que tienen la capacidad y les puede servir, porque lo pueden discernir vectorial y escalarmente. ¿Cómo van? Cuando lleguen con otro profesor, ¿qué puede pasar? Que no trabaje vectorial, que trabaje netamente que escalar, se hace exactamente que lo mismo, o sea, no hay pierde. Eso lo pueden las ecuaciones, como usted venía trabajando antes de mí, porque es que a veces la gente le pasa lo siguiente. Yo venía de física básica, el tipo me enseñó con escalares, yo rayaba escalares, era un dios con escalares, resolvía problemas de Galileo, Newton y todas esas vainas con escalares. Luego vino un tipo que se llama Mauro Borges y me enseñó unas vainas vectoriales, ahora yo lo hago vectorial. Cuando llego al otro curso el tipo me pide escalar, pero como Borges me enseñó vectorial, yo ya no lo sé hacer escalar. Joder, ¿qué está pasando? ¿A los que van a entender o no? Es típico que eso pase. No, usted no puede excusarse en mí porque no depende de mí. Usted tiene que tener que... Claro, que ya le enseñaron de la otra forma, yo solo vengo a enseñarle de una manera un poco diferente, pues para ver si a usted le parece más conveniente o no. ¿Usted qué va a hacer? Escoger la mejor, la que usted mejor domine, la que usted mejor entienda, la que usted vea que es más útil. ¿Sí estamos? Eso es. Entonces, miren. Entonces, particularmente acá, entonces, ¿yo qué digo? Parto de la ecuación. Yo encontré que R final va a ser igual a R inicial más velocidad por quién. Por tiempo. Entonces yo digo, ah, bueno. Entonces, lo primero que va a hacer es tratar de mirar quién es mi R inicial. ¿Sí? Si alguien me dio el R inicial, ¿cómo es? Entonces yo digo, ah, mi R inicial va a ser 0,0. O lo puedo poner como R inicial igual a 0 en I. Más 0 en J. ¿Están de acuerdo? Entonces yo digo, listo, ya tengo esa estructura. Ahora, ya tengo mi valor de velocidad. Sí, mi valor de velocidad me lo dieron. Y es que mi valor de velocidad es A, B. O simplemente mi valor de velocidad es A en I más B en ¿dónde? En J. ¿Sí estamos? Y particularmente ese sería el asunto. Entonces me dice, bueno, listo, ya tengo todo lo que necesito para encontrar lo que me están pidiendo. Entonces yo escribo tal cual sale. Entonces yo digo, entonces R final vector debe ser igual a R inicial. Entonces yo lo escribo, digo, esto es el señor, que sí, es 0,0. O si quieren lo pueden poner como 0 en I, 0 en qué, 0 en J. Y ahora le pongo más la velocidad, que es qué, A, B. ¿Cierto? Multiplicado por un factor de qué? De tiempo. Lo puedo poner a la izquierda o lo puedo poner a la derecha. Generalmente cuando uno hace producto por escalar en vectores, uno pone el escalar a la izquierda y multiplica. En las ecuaciones de física, generalmente uno encuentra la velocidad y la multiplica por el tiempo. ¿Es exactamente qué? Igual. Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ya usted lo escribe como quiera. Entonces luego ahora usted dice, ah, bueno, entonces bajo este efecto, esto es una estructura netamente vectorial, estoy resolviendo dos ecuaciones al mismo tiempo. Una en X y una en Y. En Y, y no estoy dividiendo el movimiento en X y Y, lo estoy haciendo todo en una sola estructura. Entonces ahora yo digo, entonces me va a quedar que R final vector va a ser igual. Entonces voy a poner 0,0 más, y aquí pongo A por T, ¿están de acuerdo? B
B por T, que es el producto por escalar tradicional que se enseñó en álgebra lineal, para no decir que se enseñó al inicio del curso. ¿Estamos? Entonces uno dice, ah, bueno, entonces ahora R final va a ser igual 0, como es una suma de vectores, entonces voy a sumar 0 con este y voy a sumar este con este, porque es por componentes. ¿Estamos de acuerdo? O sea que aquí me queda que esto es 0 más AT, coma 0 más B por quién? Por T. ¿Se lo pillan? De tal suerte que entonces yo encuentro lo siguiente, yo encuentro entonces que R final, o sea la posición final, cualquiera que sea, va a ser A por T, coma B por quién? T. Por T. Y está resuelto. ¿Sí está claro o no? Todo al tiempo. Todo al tiempo, resuave, claro, que resuave. Es una cosa muy sencilla. Pero ahora imagínense esos juegos cuando estemos resolviendo problemas en R2, o sea, movimientos bidimensionales. Ahí vamos a poder resolver problemas, incluso podemos intentar resolver el tiro libre de Roberto Carlos con estas ecuaciones. Y es más fácil que hacerlo por componentes. Ah, que la velocidad en X, que la velocidad en Y, ¿qué tal? Todo en una sola estructura matemática. ¿Vamos a entender? Entonces, bien, entonces ya resolvimos. Conclusión. La posición final va a ser descrita por A por T, coma B por T. Si alguien me pidiera un gráfico en R3 de este fenómeno, ¿cómo sería la gráfica? Ojo, no de posición contratiempo, no estoy preguntando posición contratiempo, sino la gráfica espacial. O sea, en los tres ejes hay dirección es decir, hay longitud. ¿Estamos? Es un problema de R3, entonces tengo esta situación. Entonces me dicen, usted tiene esa situación, Chan. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Y entonces si alguien me dijera, píntese esa situación, ¿cómo sería? Primero, Alberto dice, mi hermano, eso sería en el piso. ¿Están de acuerdo o no? O sea, el problema está, lo más que no quiero pintarlo en un plano cartesiano, en el tablero, sino quiero que vean que eso vive en un lugar particularmente muy feo que es el piso. ¿Estamos o no? O sea, que eso vive ¿dónde? En este plano. ¿Estamos? Listo. Nuestra respuesta viene en este plano. Y ahora me dicen, pinte eso, ¿cómo quedaría? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Sí, la respuesta es por ahí. ¿Por qué? Pero si hay una seguridad, o sea, si hay una certeza, hay una certeza y es que con toda seguridad el evento inicial ocurrió ¿dónde? Acá. Y luego se movió a una posición final que es A por T, B por T. Pero ¿sabes dónde es? No es fácil porque nadie nos dijo quién es A y quién es B. Entonces, con toda seguridad además se movió en una línea recta. Y puede ser esta línea recta como puede ser esta línea recta. Es decir, podría haber sido que se movió hacia acá, o podría haber sido que más se movió sobre el piso en una línea recta, pero hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? O incluso, pues no sé, hasta acá, en esta línea recta azul, pero todo sobre el piso. ¿Estamos de acuerdo? Lo cierto es que esa dirección que toma el vector, o ese desplazamiento, depende de quién sea más grande, si A o B. Porque uno puede encontrar que en intervalos de tiempo iguales, entonces de pronto en X se recorre mucho, pero en Y se recorre poco. Entonces es muy posible que sea este. Lo que pasa es que realmente en Y se recorre mucho y en X se recorre poco. Entonces la mentira es esta. O puede ser que A y B sean exactamente ¿qué? Iguales. Entonces de pronto se vaya por la diagonal. ¿Aló? ¿Me hago entender? Yo qué sé. ¿De qué depende? Pues de quién es A y de quién es qué. B. ¿Sí estamos? ¿Preguntas? Pregunta respecto a lo que he hecho hoy, que es un tanto diferente a lo que se ha venido haciendo tradicionalmente, no sé, seguramente, pero les pregunto si lo tienen claro o no. ¿Sí? Miren, lo más triste que uno tiene es lo siguiente. Cuando uno es docente de física y uno enseña física, entonces uno enseña vectores. ¡Pa! ¿Por qué? Pues porque, no sé, porque hay unos programas que dicen que hay que enseñar vectores y entonces uno enseña vectores. ¿Estamos o no? Pero entonces resulta que apenas la gente enseña vectores, salta a cinemática. O sea, ¿a la qué? A la explicación del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas, que es lo que nosotros estamos haciendo. Si se da cuenta, no estamos explicando quién es el causante de estas vainas. Solo se mueven y ya. Estamos describiendo cómo se mueven. Pero entonces cuando los manes enseñan vectores y luego se meten a esto, nunca usan vectores.
Y entonces la pregunta es, ¿entonces para qué diablos me enseñó vectores? No se me va a entender. Entonces, realmente llega un punto en que uno dice, si yo enseñé vectores porque la física es vectorial y entonces voy a trabajar la física de manera vectorial, pues entonces debería resolver estos problemas con vectores. Y miren que aquí estamos resolviendo un movimiento bidimensional con movimiento con velocidad constante, con rapidez constante, y lo resolvimos ¿qué? Rapidísimo. Y está viviendo en el plano. ¿Lo podemos resolver en R3? Claro, sí. Puede ser que entonces más me diga, no mentiras, es que hay una velocidad A, hay una velocidad B. Bueno, que aquí particularmente estos así son escalares, o sea, hay una rapidez A, hay una rapidez B, y hay una rapidez ¿qué? C, ¿cierto? De tal suerte que el objeto ya no se mueve en el piso, sino ahora se va elevando ¿dónde? Aquí. Obviamente tiene que ser un movimiento en una línea ¿qué? Recta, porque para que haya aceleraciones. O sea, si hay una curva, si un objeto se mueve sobre una curva, ya hay aceleración, no importa cómo sea, ya hay aceleración. Entonces, como estamos jugando con problemas de velocidad constante, de rapidez constante, entonces siempre se debe mover sobre líneas ¿qué? Rectas. ¿Estamos claros? Entonces, puede ser que la línea recta no esté en el piso, porque miren que lo que dibujamos está en el piso, sino que puedan estar moviéndose acá, en R3, en el espacio real donde la física se ocurre, que es donde, en R3, no en el plano cartesiano en el piso, sino... Aquí donde estamos. Muy bien, les tengo comentarios. Entonces, bien. Yo no ando mucho con libros, pero este momento lo amerita y es... Recuerden que entonces vamos a tener una semana, que es la que se viene, de ausencia. Particularmente, entonces, tengo cosas que dejarles primero. Les voy a dejar el capítulo de Resnick para que trabajen, rayen hasta el hastío. Oiga, me parece raro ver eso, con gente ansiosa de conocimiento de física, que por allá oigo ya, no hemos empezado y ya les duele algo, tranquilo, hermano, ¿cierto? Si a ustedes les gusta y al que quiere calo se le dan dos tazas, a mí me gusta, profe, hágale, con odio, entonces yo le hago un caso. ¿Estamos? Bueno, entonces miren, particularmente aquí hay unos cálculos de velocidad media, velocidad instantánea, de todas esas cuestiones. Entonces aquí les voy a dejar el capítulo completo de movimiento, este es movimiento unidimensional. Pero pues en este capítulo el libro se incluye movimientos con velocidad constante y movimientos acelerados. ¿Sí estamos? La idea es entonces que lean el capítulo y vayan rayando los movimientos, los problemas de movimientos con velocidad constante, movimientos con velocidad instantánea, por aquí tienen unos de velocidad instantánea que es chévere, que toca obviamente nosotros mirarlos también, y movimientos acelerados pero con rectilíneos, ¿estamos? O sea, en una sola dimensión, ¿listo? Entonces quiero que lean mucho, quiero que revisen. Recuerden, no se consuman las ecuaciones, miren que aquí las ecuaciones ya no las botan de una armadas, ¿sí? Nosotros que estamos tratando de hacer en el curso, armarlas todas, a veces se puede fácil, a veces no tan fácil, hoy fue fácil, van a llegar días en que no son tan fáciles, entonces toca tener cuidado, ¿listo? Eso por ese lado, entonces voy a dejar esto en la fotocopiadora, ¿cuándo? Hoy mismo. Y tengo este libro. Este corte, con ustedes me gusta ser violento, no me siento mal, no me siento triste ni dolorido por esas ideas. Entonces yo creo que este corte, voy a dejarles un libro para que lean en mi ausencia, ¿listo? Y cuando yo venga, me hagan el ensayo. Yo estoy perdido. Ya ahorita cuento. Entonces, en mi ausencia les voy a dejar para que lean este libro. Y luego cuando venga leemos otro que ayer estuve diciéndoles a ustedes el otro, pero primero quiero que leamos este. ¿Cómo se llama? Este libro se llama El incendio de Alejandría. Muy caro para comprarlo. ¿En cualquier lado? Me lo regaló un estudiante, mi hermano, no tengo idea cuánto vale. Ah, pero es barato. Incendio de Alejandría. El incendio de Alejandría lo escribió un tipo que se llama Jean-Pierre Luminet. Yeah.
Jean-Pierre Luminet. Oh, hay algo importante y es... hay libros de todas las facturas, es decir, está el libro que leímos de Mecánica sin Tarachas, que es más bien un lenguaje tranquilo, coloquial, relajado, es de divulgación. Es un libro que pues, nos permitió comprender cosillas de la mecánica desde el punto de vista histórico. Este libro también es histórico, pero es un libro más formal en cuanto al lenguaje se refiere. O sea, es mucho más denso. Recuerden, hay libros muy buenos y no necesitan necesariamente botar mucho amor. Así como digo yo digamos, trato de hacer mi clase linda, pero no prometo amor ni nada de eso. ¿Estamos? Simplemente, pues es lo que es, no hay nada que hacer. Entonces, pero el libro es bien interesante, es bastante rápido de leer. Les recomiendo, por favor, que cuando terminen de leer, también lean una cosa que es al final, que es unas biografías sobre personajes interesantes ahí y algunos cálculos de cosillas que hacen ellos usando lo que hemos venido usando aquí, que es básicamente cocientes. O sea, razones y proporciones, cuando pinté el triangulito lo hicimos, y aquí muestran que con eso uno puede construir, ya saben, lo que quiera. ¿Sí estamos? ¿Preguntas? ¿El ensayo? Quiero el ensayo para cuando vuelva. ¿El lunes cuando vuelva? El lunes yo creo que está bien. ¿Listo? O sea, profe, ¿para cuándo es? Y los... Profe, ¿y los problemas rayados y todo también para...? Y los problemas rayados en su mayor cantidad posible, en la mayoría, para el día que vuelva. O sea que vuelve de lunes en 8. ¿De lunes en 8? Sí, de lunes en 8. ¿Y profe? ¿Cuál lunes es festivo? No, que lunes todo entonces. Pasa una cosa, para el miércoles quiero los ejercicios, para que tengan unos días más. El miércoles de la semana, pero el ensayo sí lo quiero el lunes, última palabra. ¿Listo? Lean, y después les voy a poner otro, quiero que lean. Esta gente sin leer no me gusta. Esto pues donde las estudian ahí. Aquí. ¿Ya? Pues voy ya. Hacia allá. Ah, sí, allá. Allá. ¿Listo? Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto. Iron Maiden. ¿Cómo se llama el capítulo del libro?